Llegamos al sexto día de la Copa Mundo Brasil 2014 y desde Sao Paulo está como siempre Beatriz Ramírez con detalles del FanFest y el día a día de la tricolor nacional que se alista para jugar contra Costa de Marfil. Beatriz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy los saludo desde el Centro Histórico y Financiero de la ciudad de Sao Paulo. Aquí está ubicada la FanFest, donde se reúnen un sinnúmero de aficionados y turistas para disfrutar la Copa del Mundo. Para llegar a este lugar es bastante fácil, lo pueden hacer a través de bus o subway. Acá se vive una verdadera fiesta. Las FanFest son espacios donde los aficionados de las 32 selecciones se unen con un solo propósito, disfrutar del buen fútbol, comparten durante todo el día los partidos e intercambian culturas. Muy buena opción, es gratuita, está muy bueno, pueden venir, buen ambiente, buen clima, la verdad que está muy buena. Aunque los partidos se estén realizando en otra sede, se vive un ambiente mundialista. Los asistentes se unen para festejar la victoria de sus equipos y si no son ganadores, acompañan a los aficionados de otras selecciones, porque aquí todos los une la pasión del fútbol. Como pueden darse cuenta, aquí se vive una verdadera fiesta. Nuestra selección Colombia se prepara para su siguiente encuentro en Brasil con Costa de Marfil. Los jugadores se refirieron a sus otros rivales y el aporte que harán en los siguientes encuentros. Costa de Marfil es una selección que ha venido creciendo mucho, que tiene jugadores muy importantes de experiencia y pienso que el partido contra Japón fue una prueba de que es una selección que hay que contemplar los 90 minutos, hay que darle espacio, hay que aportar al equipo lo que necesita el equipo y para eso estoy trabajando, espero de poder estar, como lo dije en la pregunta anterior, al nivel adecuado que lo necesita la selección. El equipo titular trabajó a puerta cerrada con el profesor Pekerman, mientras la suplencia hizo trabajo de recreación. Hacemos un grupo fuerte que permite, a pesar de presentarse esta situación tan incómoda muchas veces para algunos, tener la paciencia y saber esperar el momento para aportar. Con este